إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وقال أيضا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atestiguo que no hay divinidad sino Allah subhanahu wa ta'ala. Y atestiguo que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el siervo de Allah y su mensajero. Mis queridos hermanos, se ha despedido de nosotros un gran mes del calendario islámico, el mes de Rabiul Awwal, que conmemora el nacimiento, la inmigración y el fallecimiento de nuestro querido amado profeta sallallahu alayhi wa sallam. Continuamos hablando sobre él y nuestros derechos hacia él. En este momento nos vamos a enfocar en una gran cualidad que residía el profeta sallallahu alayhi wa sallam, la fidelidad. La fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia su creador, la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia su umma, hacia su nación, la fidelidad del profeta alayhi salatu wa sallam hacia sus familiares, la fidelidad del profeta alayhi salatu wa sallam hacia la otra creencia de Allah subhanahu wa ta'ala. La vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam hace evidente que el profeta alayhi salatu wassalam fue fiel con Allah subhanahu wa ta'ala en todos los momentos de la vida. No dejó ningún momento en el cual no se cumpliría con los preceptos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso cuando se le revela el versículo Ya ayyuhal muzzammil, kumil layla illa qalila, se le ordena al profeta sallallahu alayhi wa sallam levantarse en las noches y dirigirse hacia Allah subhanahu wa ta'ala en el qiyamul layl. El profeta alayhi salatu wa sallam no dejó de cumplir este deber ni en el viaje, ni estando en su localidad, ni en la enfermedad, ni en la salud. Incluso cuando se le quedaba este deber a cumplir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo reponía. Hasta que una vez su esposa Aisha radiyallahu ta'ala anha le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam ¿Lima tasna'u hadha ya Rasulallah? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Oh profeta de Dios, ¿por qué tanto esfuerzo y sacrificio? A pesar de que Allah subhanahu wa ta'ala te ha perdonado todas las equivocaciones anteriores y posteriores. El profeta sallallahu alayhi wa sallam le responde,
Ya Aisha, afala akunu abdan shakura? O Aisha, ¿acaso yo no debería ser un siervo agradecido? Al igual cuando se le revela el versículo, Ya ayyuhal muddathir, qum fa andhir. El profeta sallallahu alayhi wa sallam se mantuvo firme con todo el esfuerzo predicando el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Hasta que el ángel Gabriel se dirige hacia el profeta sallallahu alayhi wa sallam y le da la opción de elegir la vida o la muerte. El profeta sallallahu alayhi wa sallam eligió encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala diciendo estas palabras: Bal ar-rafiqul a'la, bal ar-rafiqul a'la. Que el profeta alayhi salatu wa sallam quería encontrarse con su creador. Mis queridos hermanos, las adoraciones del profeta sallallahu alayhi wa sallam eran continuas, ya sean rezos o ayunos o caridades o otros aspectos del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Los rezos del profeta sallallahu alayhi wa sallam no se confinaba solo en los 5 rezos obligatorios, sino el profeta sallallahu alayhi wa sallam le agregaba rezos voluntarios antes y después de los rezos obligatorios. Además de los rezos de las noches, el profeta sallallahu alayhi wa sallam mantuvo rezando salat al-duha, shafa', vitr y otros rezos voluntarios del día. Los ayunos del profeta sallallahu alayhi wa sallam no se confinaba solo en los ayunos del mes de Ramadán, sino el profeta sallallahu alayhi wa sallam ayunaba antes del mes de Ramadán, en el mes de Sha'ban, y después del mes de Ramadán los 6 ayunos del mes de Shawwal, los ayunos de Muharram, los ayunos de Dhul-Hijjah, los ayunos del día lunes y jueves, los ayunos de Ayyam Mubid, se refiere a la fecha 13, 14 y 15 del mes calendario, del calendario islámico. Esta era la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, al igual que fue fiel con Allah subhanahu wa ta'ala, fue fiel con la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta el límite que puso en riesgo su propia vida para hacer llegar la paz, la tranquilidad y hacer comprender el éxito de la vida mundana y de la vida eterna. Hasta que Allah subhanahu wa ta'ala dirige las palabras hacia el profeta sallallahu alayhi wa sallam y revela el versículo en el Sagrado Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. No te mates si estas gentes no aceptan el Islam. ¿Cuánto esfuerzo hizo el profeta sallallahu alayhi wa sallam para hacer llegar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala hacia la humanidad? ¿Cuántas distancias cortó el profeta sallallahu alayhi wa sallam anunciando: Man yahmiluni hatta uballigha da'wata rabbi? ¿Quién me va a apoyar para transmitir el mensaje de mi creador? ¿Cuántos años pasó el profeta sallallahu alayhi wa sallam como un profesor, como un orientador, como un padre, como un amigo, como un esposo, como un líder, como un juez exitoso? Que al final Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ¿Cuántas noches pasó el profeta sallallahu alayhi wa sallam pidiéndole a Allah subhanahu wa ta'ala el éxito y la paz para su nación, hasta que el ángel Gabriel se dirige hacia el profeta sallallahu alayhi wa sallam con el mensaje de su creador? El ángel Gabriel le da el mensaje al profeta sallallahu alayhi wa sallam: Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Te haremos feliz por tu nación y nunca verás la tristeza. ¿Cuántos relatos del profeta alayhi salatu wa sallam nos enseña sobre el día del juicio final, la escena del día del juicio final, el infierno, el paraíso y otros aspectos que nos esperan en los días futuros? Mis queridos hermanos, se narra por Abu Najih, Al-Badu ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, que una vez el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos exhortó de tal forma
que los corazones temblaron y los ojos lloraron. Les preguntamos al profeta sallallahu alayhi wa sallam, oh profeta de Dios, parece una exhortación de despedida, así que aconséjanos. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, les aconsejo el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y número dos, escuchar y obedecer aunque les gobierne un esclavo. Y luego el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا بِالنَّوَاجِذِ. Aferren a mi sunna y a la sunna de los califas rectos y guiados, y aferren con los dientes. Esta era la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia su umma, hacia su nación. ¿Cómo era la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia sus familiares? Hacia su esposa Khadija radiyallahu anha. Khadija radiyallahu anha era la aquella esposa del profeta sallallahu alayhi wa sallam, era la aquella mujer que apoyó al profeta sallallahu alayhi wa sallam en los momentos más difíciles de su vida. Por lo tanto, el profeta sallallahu alayhi wa sallam una vez le dijo a Aisha radiyallahu anha que Khadija me apoyó en los momentos más difíciles de mi vida. Ella creyó en mí cuando la gente se negó de mi mensaje. Ella me apoyó a través de su dinero cuando la gente se apartaron de mí. Se narra por Aisha radiyallahu ta'ala anha que una vez una mujer con mayor de edad se dirige hacia el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y el profeta alayhi salatu wa sallam le pregunta, ¿quién eres tú? Ella dice que yo soy la Jathama al-Muzaniya. El profeta alayhi salatu wa sallam dice que no, tú eres la Hassana al-Muzaniya. Y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Y cómo quedaron ustedes después de nosotros? Ella dice que muy bien, profeta. Luego cuando salió, Aisha radiyallahu anha le pregunta al profeta sallallahu alayhi wa sallam, ¿por qué recibiste con tanto honor a esta mujer con mayor de edad? El profeta alayhi salatu wa sallam dice que esta mujer nos visitaba en la época de Khadija, y mantener relación con los queridos es una parte de la fe. Se narra por Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu que cuando alguna vez se le ofrecía un regalo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, el profeta alayhi salatu wa sallam lo enviaba en las casas de las amigas de Khadija radiyallahu anha. Y después de la muerte de Khadija radiyallahu anha, el profeta alayhi salatu wa sallam mantuvo enviándoles regalos. Esta era la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia su esposa Khadija radiyallahu anha. ¿Cómo era la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam con su esposa Aisha radiyallahu anha? Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu dice que yo estaba en un momento con el profeta sallallahu alayhi wa sallam en una incursión. Yo me dirigí hacia el profeta alayhi salatu wa sallam y le pregunté, oh profeta de Dios, ¿cuál es la persona más querida ante ti? El profeta alayhi salatu wa sallam dice, Aisha. Luego yo le pregunté, y en los hombres, él me dice, el padre de Aisha. Luego yo le pregunté, después, ¿quién sigue? Él me dice, Omar bin Khattab radiyallahu anhu, y me mencionó algunos otros nombres de sus compañeros. Mis queridos hermanos, el profeta alayhi salatu wassalam educó a su familia y educó a la nación que amen a Allah subhanahu wa ta'ala por las bondades que nos ha concedido. Y amen a mí por el amor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y amen a mis familiares por mi amor. El profeta alayhi salatu wa sallam educó a su familia para continuar con los preceptos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala. Se narra por Aisha radiyallahu anha y por Abu Huraira radiyallahu anhu que una vez el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, oh tribu de Quraysh, salven sus vidas del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Yo no le beneficiaré de nada, para nada, por el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Le dijo a Abdu Manaf, oh la familia de Abdu Manaf, salven sus vidas del infierno
porque yo el día del juicio no le puede beneficiarse en nada a usted. Le dijo a su tío Ibn Abbas, Abbas Ibn Abdul Muttalib, que Abbas Ibn Abdul Muttalib, no te beneficiaré por nada el día del juicio final. Le dijo a su tía, oh Safía, no te podría beneficiarte en nada por el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Le dijo a su hija, oh Fátima, no te beneficiaré en nada el día del juicio final. Mis queridos hermanos, la fidelidad del profeta sallallahu alayhi wa sallam hacia los padres. Una vez, un compañero del profeta sallallahu alayhi wa sallam se dirige hacia el profeta alayhi salatu wa sallam y le dice al profeta alayhi salatu wa sallam que quiero comprometerme por la causa de la inmigración y dejé a mis padres llorando. El profeta alayhi salatu wa sallam dice, irji ilayhima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Vuelve a ellos y conceda los corazones de ellos como los dejaste llorando. Una vez un señor se dirige al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le pide el permiso al profeta sallallahu alayhi wa sallam para asistir en el jihad. El profeta alayhi salatu wa sallam le pregunta, ¿acaso tus padres están vivos? Él dice que sí, profeta, mis padres están vivos. El profeta alayhi salatu wa sallam le recomienda pasar su vida en el servicio de sus padres. Mis queridos hermanos, esta era la vida del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de comprender estos. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.